Oh, creo que era importante iniciar bien. Lastimosamente perdemos el primer partido, sabíamos de la importancia que tenía, pero yo creo que el equipo trató de hacer un cambio para los dos partidos que faltaban y se vio una actitud diferente de todo el grupo. La verdad que se agradece todo el esfuerzo que se hizo para poder conseguir los resultados que no eran los que queríamos, pero sabemos que contra estos equipos son los que vamos a seguir peleando. Bueno, ustedes como jugadores, entiendo que siempre han respaldado el trabajo de Hugo Pérez. ¿Qué piensan de lo que dijo Hugo Pérez en la conferencia de prensa, de que él no va a renunciar, sino que va a tener que decidir la comisión normalizadora? No, pienso que todos estamos en este barco. La verdad que nosotros nos respaldamos y es una unión que se ha creado, que nosotros dentro de la cancha a veces no hemos respondido y no... A veces no es culpa de él, creo que somos nosotros los responsables, los que estamos adentro y por ende a veces cometemos errores y nos cuestan partidos. ¿Cómo se puede calificar nuestro paso por esta Copa en la primera ronda? Yo creo que nos hizo falta, pero nosotros sí vivimos del presente, pero lo que importa es la eliminatoria para ir y estar en el Mundial. Gracias por la oportunidad y bueno, rescatar los partidos que tuvimos después del partido contra Martinica. Creo que no era la versión que nosotros queríamos encontrar. Fue difícil, empezamos mal y bueno, eso nos pasó factura. Pero bueno, hay que sacar lo mejor que se hizo en esta Copa Oro y hay que seguirlo intentando. Creo que no podemos darnos por vencido por cosas que pasan o por cosas que dicen. Nos tiene sin cuidado. Nosotros nos vamos a cerrar como grupo y nos vamos a hacer fuertes, tratar de mejorar, de corregir nuestros errores y estar mejor. Me ha dicho Hugo Pérez en conferencia de prensa que es la comisión normalizadora la que tiene la última palabra en cuanto a su continuidad en la selección nacional, que él no va a renunciar. Mario, ¿ustedes salen a respaldar al técnico? Claro. El resultado de ahora, tomando en consideración. Somos un grupo, como te digo, y nos vamos a hacer fuertes. En la cabeza del grupo, y si él sale a decir esa palabra, nosotros vamos a atrás de él, ¿no? Bueno, lo vamos a respaldar en todo momento y vamos a trabajar más fuerte, a corregir nuestros errores, como te digo, y pues a ver una mejor versión de la selección que todos queremos. Sí, claro. Ya sabíamos la posición que estuvimos en este grupo, conociendo que Panamá y Costa Rica fueron los más importantes y más fuertes del grupo. Lo bueno es que hicimos un buen esfuerzo. Obviamente no queríamos empezar el primer partido así, perdiendo, pero eso es el fútbol y teníamos que estar listos mejor. Y además de eso, yo creo que Costa Rica y Panamá, los partidos enseñamos que podemos hacerlo, podemos llegar a ese nivel que ellos están, a competir con ellos y bueno, hay muchos más partidos en el futuro también. ¿Sale a respaldar al técnico Hugo Pérez, que hoy dijo en conferencia de prensa que él no va a renunciar, porque sería una cobardía renunciar en este momento? Le ha dejado todo en manos a la comisión normalizadora sobre su continuidad. ¿Ustedes como jugadores salen a respaldar a la estrategia? Sí, claro. Yo creo que nosotros como grupo no tenemos nada contra el profe. Lo esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo con él, yo creo que se está implicando en el campo. Yo creo que cada partido está mejorando. Es difícil porque a veces nos toca mala suerte y las cosas no salen bien, pero nosotros como grupo la verdad que no tenemos nada contra el profe. Quiera contar conmigo y la verdad. Sí.